Un informe del gobierno estadounidense identifica el surgimiento de una nueva organización criminal en México. Se trata del Cártel de los Laredo. Es señalado como responsable de la producción y tráfico de miles de libras de heroína hacia los Estados Unidos. Juan Carlos Altamirano tiene su historia. El Cártel de los Laredo es el nombre de una nueva organización criminal en México. La estructura delictiva la encabezan los hermanos Job, Ismael y Rubén Laredo Don Juan, además de Mercedes Barrios Hernández, esposa de Job, y Daniela Gómez Velázquez, esposa de Ismael. La complementan otras tres personas, Andrés Laredo Estrada, Antonio Marcelo Barragán e Ismael Reina Félix. A todos se les ubica como responsables desde el año 2008 de la manufactura y tráfico de miles de libras de heroína hasta la costa este de Estados Unidos, según un informe del Departamento del Tesoro. Para este analista político, la aparición de un nuevo cártel es un tema importante, tanto para la sociedad norteamericana como para la mexicana. No se conocía el nombre de estos tres personajes, o por lo menos no se los ubicaba como un cártel, como lo definen ahora desde el gobierno de los Estados Unidos. El informe detalla que el Cártel de los Laredo contribuye a la epidemia del uso de heroína en los Estados Unidos. El reporte también señala que la Comisión Nacional de Seguridad en México fichó en noviembre de 2013 a Ismael Laredo Don Juan en Veracruz, luego de detenerlo con casi 20 libras de heroína. Sin embargo, para este experto en temas de seguridad, el gobierno mexicano no ha aplicado métodos efectivos para combatir a esta clase de delincuencia. Ha querido resolver situaciones de inseguridad pública con modelos que nacieron en otras administraciones. Y es que una pieza fundamental que omite el informe dado a conocer por el Departamento del Tesoro es saber quién complementa el negocio, es decir, quién distribuye la heroína en ciudades como Nueva York, Chicago o Miami. En Ciudad de México, Juan Carlos Altamirano, Univisión.